No, ruso es trabajar, trabajar, trabajar. Y aquí personas feliz. Ah, muy bien, hablas bien. Gracias, estoy un poquito nerviosa. No, 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 no. Rusos en Perú. Sí. ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, por favor, a los que no te conocen, preséntate, dinos tu nombre, tu ciudad y tu país. Ok, soy Diana Niemcova, soy rusa, soy de San Petersburgo. ¿Cuánto tiempo tienes en el Perú? Solo un año y medio. Ok, vamos a ver qué tan honestas son las rusas. ¿Prometes decir la verdad y nada más que la verdad? Ok. ¿Da? Da. Muy bien, ruso. Perfecto, comencemos. Diana, por favor, cuéntame, ¿por qué el Perú? ¿Cómo llegaste al Perú? ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste al Perú? Bueno, yo no he planeado eso. Okay. ¿Es amor? ¿El amor te trajo sí. Al país? Sí. Me contaste un poquito que conociste a tu amor en el Mundial de Rusia 2018. Sí, claro que sí, es Mundial. ¿Puedo hablar ruso, sí? Sí. Gracias. Да, мы познакомились в Петербурге на Мундиале, обменялись Инстаграмом и особо мы не общались. И спустя год он мне написал «Оля! Старт!» И стой aquí. Estás acá. Sí, estoy aquí. Qué interesante. ¡Vamos, vamos, 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 Sara! Dime, ¿a qué te dedicas? De mi profesión soy economista, pero nunca trabajando como economista. Soy una persona
artista, creativa, soy maquilladora. Maquilladora profesional, he visto algunos trabajos tuyos, también pintas. También pintas, sí, ahora en cuarentena yo estudiando digital, como ilustradora digital, y pintura abstracta. Sí, muy bonitos dibujos. Vamos a poner tus pinturas acá en las redes para que la gente vea un poquito de lo que tú haces y a qué te dedicas y también tu arte, ¿no? Eres muy talentosa. Oh, muchas gracias. Ocean Klasno. Super pasiva. У моей мамы раньше был свой салон красоты, и я проводила там кучу свободного времени, и с того момента я полюбила красоту. Я entendí, me gustaría ser belleza. Okay. Sí, и мои родители подарили мне деньги на мой день рождения, и на эти деньги я нашла курсы по макияжу в Санкт-Петербурге, и на последние деньги купила эти курсы и начала учиться. Я была очень счастлива тогда. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones y choques culturales? Primero es la gente. La gente aquí es muy tranquila, toman su tiempo, disfruta la vida, es... Para mí es algo nuevo. ¿Te gusta eso? Me gusta, sí. Sonreímos mucho, ¿no? Sí. No, ruso es trabajar, trabajar, trabajar. Y aquí personas feliz. Sí, siempre sonreímos. No importa qué cosa es lo que pase en nuestras vidas, siempre tenemos una sonrisa. Sí, peruanos disfrutan la vida. Los peruanos disfrutamos la vida, ¿verdad? Sí, sí. Los rusos podrían disfrutar más la vida, pero son muy serios. ¿No? Un poquito más serio. Un poquito con personas que no conoce. Sí, con amigos somos locos. Sí, yo sé. Los amigos rusos son muy locos. Sí. Cuéntame, ¿qué te conquistó del peruano con el que estás ahora? По-русски лучше, да? То, что он помимо моего лица, помимо моей внешности, увидел что-то внутри, мой характер, сказал такие вещи, которые нельзя прочитать просто по фото в Инстаграм. Плюс он вел себя как джентльмен, что редко довольно в наше время, особенно в переписках. И я решила, почему бы и нет? Окей, ya me contaste cuáles son las virtudes de un peruano, pero ¿por qué un peruano tan lejos y por qué no un ruso estando cerca en tu país? Почему перуанец? Я не ищу легких путей. На самом деле, почему бы и нет? То есть я почувствовала что-то, что, возможно, не увидела в русских парнях. Возможно, он появился в тот самый нужный момент. ¿Qué tal te llevas con la gastronomía peruana? Peruanская еда. Peruanская. Очень вкусно. Pero soy vegetariana. ¿Por qué? Es mariscos, pescado. No, vegan y vegetariana. Okay. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es causa. Me gusta causa. Frutas, maíz. Qué bien, qué rico. ¿Y comida rusa? ¿Cuál es tu plato favorito? Creo que es blini. Blini, sí. Qué rico. ¿Qué es lo que más extrañas de Rusia? Primero, por supuesto, es mi familia, es mis amigos y la ciudad, San Petersburgo. Muy ciudad hermosa. Preciosa, me gusta mucho, extraño mucho. Museos, teatros. Diana, tú hablas bien el español, ¿por qué hablas en ruso? ¿Sí? Gracias. ¿Dónde has aprendido? ¿Academia o solita? Con profesora online. Ah, muy bien, hablas bien. Gracias, estoy un poquito nerviosa. No. Atrévete. Mientras más te atreves, te equivocas. Te van corrigiendo y vas aprendiendo. Okay. Lo haces muy bien, ¿eh? Las veces que voy a probar. Muy bien. Gracias. Si pudieras estar en 4 horas en San Petersburgo, en Rusia,
¿qué sería lo primero que harías? Lo primero que harías. Primero, qué buena pregunta. Я, наверное, позвоню всем своим друзьям и быстренько соберу всех в одном месте, чтобы увидеть всех, поцеловать всех и пообщаться. Я очень скучаю именно по своим людям. ¿Qué es lo más importante en una relación de pareja? Para mí lo más importante es respeto. Es primero. ¿Algo más? Muchas más cosas, pero es primero. Es muy importante. Cariño, sí, cariño, amor, muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta del Perú? Me gusta, por supuesto, comida. El clima. Bueno, Diana, vamos cambiando de locación. Vamos a otro sitio. Vamos, vamos. ¿Sí? ¿Qué tal toda la entrevista hasta ahorita? ¿Todo bien? Todo bien, estoy un poquito nerviosa. Sí, pero todo bien, vamos. Si tuvieras que irte del Perú, ¿qué sería lo que más extrañarías? Primero es comida rica. Sun. El clima, el sol. Sol. Y la gente. Okay. Gente cariñosa, amables. Bueno, espero que no tengas que irte nunca. Espero que te quedes acá siempre, pues, ¿no? En planos, no. У нас здесь в рекламе снимался уже. Русо сэм Перу. ¿Qué opinó tu familia cuando sabía que venías a vivir al Perú, un lugar tan lejos, y a venir a vivir con un latino? Sí, mi padre... ¿Ah? ¿Qué? ¿Perú? ¿Dónde? Они мне доверяют. Конечно, они очень удивились. ¿Перу? ¿Что? ¿Где? Но я сказала, я буду с ним, и они мне доверяют. ¿En qué te ha cambiado a ti vivir en Latam, en América? En Latinoamérica. Wow, creo que mucho. Ahora yo tengo mucha paciencia. Ahora yo sé qué significa comida rica. Ahora sonríes también. Sí. Ahí creo soy más amable. Sí, no tan fría. Uh-huh. Sí, es así. Muy bien, muy buena respuesta. Esa es verdad. Los latinos cuando vamos a Rusia nos volvemos serios, porque todos ellos. Sí. Eslavas, cuando vienen al Perú, más amables, más sonrientes, se vuelven sí. Diferentes. Eso es muy Cambiamos. Bueno. Sí, exacto. De eso se trata. Muy bueno, cambio de cultura. Pintura, están muy lindas. Ok, muchas gracias. Sí, ahora estoy haciendo pinturas. Uh-huh. Y por ejemplo, Batza ayer, ¿cómo está? ¿Pisó? Pisó, sí, en mi nueva pintura. Tu gato. Sí, es nueva pintura de mamá. Ok, vamos a caminar. Ah, mira, está bien, pues, es una obra de arte moderno. Se acabó. Batza.
бы тебе дать номер полицейского участка здесь? Я сказала, а, нет, спасибо, я в Гугле найду. И все, и сказали мне, чтобы я была осторожна. Я так удивилась, конечно, спасибо за заботу. И сказала, вот, да, мой дом, я пошла, спасибо. Это было очень забавно, что полицейские так обратили внимание, предупредили меня, что мне было все равно. Это очень интересно. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos aquí con Mario. Él es dueño del corazón de Diana. Chicos, tranquilos, no se desmayen, no se pongan celosos, no se maten. Pero así es la vida. Así es la vida. Todas tienen su pareja acá. Es muy difícil una rusa, un ucraniano, un eslavo en el Perú, soltera. Que no pierdan las esperanzas. Exacto. ¿No? Y como pasó con una de mis invitadas, Cristina, que justo hoy día voy a publicar su video. Bueno, ya lo debo haber publicado. Tú conociste a Diana en el Mundial de Rusia 2018. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo fue que la conociste, qué pasó, cómo... De hecho, como todos, fuimos al Mundial muy emocionados. Uh-huh. Yo no soy muy fan del fútbol, para ser sincero, pero me encantan los Mundiales, es el tercer Mundial que voy. Yeah. Había programado con unos amigos quedarnos un mes en Rusia, seguir a las cuatro sedes de Perú. Y luego de eso irnos a Europa, ¿no? Irnos a Praga, Viena, un poco París. Pero antes dijimos, no estaba en el itinerario, pero dijimos, vamos a San Petersburgo, ¿no? San Pi, que todo el mundo habla de San Pi, que es demasiado hermoso. Porque se supone que es la ciudad, no se supone, es la ciudad europea en Rusia, ¿no? Es la ciudad más europea de Rusia. Así que fuimos y encantados, queríamos quedarnos ahí, en verdad. La ciudad es hermosa, la gente es... otro feeling, mucha cultura, mucha moda. Es más bonito que Venecia todavía, porque es limpiecito ahí. Sí, sí, en realidad es para quedarse a vivir ahí. Y ahí, por suerte, conocí a Diana. Conversamos muy poco. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estabas y qué hacías? Estábamos... No escapen los detalles, por favor. cerca al Fan Fest. Oh, ahora sí. En una de las avenidas principales. Sí, un poquito. Y vamos a almorzar, creo. Y nada, y empezamos a conversar. Hola, ¿dónde eres? Lo primero que me llamó la atención fue, aparte de su belleza, que le pregunté qué era lo que hacía y me dijo que estudiaba economía. O sea, me pareció alucinante, ¿no? A mí me encanta la economía, me encanta la política, a pesar que me dedico a la publicidad y al marketing, pero me encanta, son carreras que me afanan mucho. Y empezamos a conversar mucho de eso. Me pareció súper gracioso también cuando me preguntó de dónde era, le dije de Perú y me dijo, ¿dónde queda? ¿Qué es eso? Ana, ¿Con qué se come? Es lindo, ¿no? Le empecé a explicar, búscalo en Google. Y nada, conversamos muy poquito, nos agregamos a Instagram, quedamos como amigos. Muy interesante conversación, muy linda ella, como muchas personas. Y nada, ahí quedó. No, luego ya yo seguí con mi ruta hacia Europa, con mis amigos. Conversábamos muy poco en Instagram, para ser sincero, muy poco, pero ya con el tiempo empezamos a conversar más y más. ¿Quién empezó con la conversadera? Obviamente yo. Ah, ya, sí, porque las cosas no van a ser ni un paso adelante si tú no lo haces. Sí, obviamente. Y empezamos a conversar de su trabajo, yo le empecé a contar del mío, y así la cosa empezó a fluir, sí. Pero no fue algo inmediato, fue algo que pasó mucho tiempo, creo que al año. Y ya empezamos a tener una conexión mayor. Hasta que terminó aquí en el Perú. Hasta que me dijo, oye, tengo vacaciones, no sé a dónde ir. No sé, elige. Te la lanzó, ¿no? Te la lanzó. No, elige, podemos ir a Maldivas o a Perú. No sé por qué decidió Perú, pero acá estamos. Elegiste bien. ¿Y qué es lo más complicado de tener una relación multicultural? Yo creo, bueno... Siempre hay sus cositas, ¿eh? Sí, siempre. Creo que a mí me ayudó mucho porque yo viví fuera de Perú varios años en tres países diferentes. Entonces me ayudó un poco a entender otras culturas, otras maneras de pensar. De hecho, lo que más llama la atención es que nosotros los latinos somos súper cariñosos, sonreímos todo el tiempo, estamos de buen humor, escuchamos música, somos súper emocionales cuando manejamos, cuando conversamos, cuando hacemos negocios.
nos apasiona mucho. De hecho, las rusas son mucho más tranquilas, mucho más serias, conservadoras, más tradicionales, muy inteligentes. Entonces, creo que no nos costó mucho, la verdad, ¿no? En la relación todo fluyó. Pensábamos que iba a ser complicado, ¿no? Justamente por ese choque cultural. Pensábamos que, pero yo la entiendo al 100% y ella también entiende cómo soy y cuál es mi forma de ser también, ¿no? Y Diana, ¿cocinas algo ruso, algo eslavo? ¿Le has dado de comer cositas así tipo pelmeñe, vareniki? Blini. Ok. Pelmeñe, sí. ¿Te gusta pelmeñe? Mucho. Sí. Desayuno, por favor. ¿Desayuno? Así le es veneno, va a comer igual. ¿Qué más, baby? Puré. Puré. Puré, sí. E increíblemente preparo unas pastas alucinantes. Sí. Te lo digo. O sea, una de las cosas, cuando estoy muy estresado, tengo problemas, estoy de mal humor. Yo sé qué necesito. Ella sabe qué necesita. Bueno, sabe con qué empezar. Son con las pastas, así que esto. Así que eso me cambia de humor, así que eso es una de las pastas. ¿Qué recomendación les harías a los demás peruanos o extranjeros o latinos sobre una relación multicultural? Que se animen, que no se animen, ¿qué pensarás tú? Cuéntanos un poquito qué les aconsejas a ellos. Creo que como todo en la vida, nada se fuerza, ¿no? Creo que como todo en la vida hay destino, hay ciertas conexiones que se dan. Tener, de hecho, una novia o una pareja rusa con su belleza y su inteligencia es algo alucinante, ¿no? Es el premio mayor, creo yo. Pero hay cosas que se dan de por sí solas, ¿no? Entonces, ¿yo qué les podría decir? Nada, que sean personas de bien, que sean personas que trabajen, que se esfuercen, que tengan pasiones, que sean amables, que ayuden a la gente, que sean inteligentes. Obviamente una persona no puede ser cualquiera, no puede ser simple. Y la atracción física es el primer paso, pero no es lo más importante. Hay que saber tratarlas, hay que saber aconsejarlas y llevarlas, porque ellas vienen acá solas, no tienen a nadie. Sí. Su mundo eres tú. Exacto. Ahora, siempre la belleza obviamente es lo primero que llama la atención, ¿no? Pero uno no vive de belleza. Exacto. Uno no convive con la belleza, uno no conversa, no ríe, no llora, no tiene planes con algo externo. Uno tiene eso con alguien interno. Pero eso interno tiene que ser de ambas partes, ¿no? Tanto de la mujer como del hombre. Hay muchos hombres que no se preparan para tener una relación, hay muchos hombres que creen que la belleza lo es todo. Cuando hay trabajo, ¿no? Cuando hay que saber escuchar, hay que saber entender, hay que engreír, cuidar, hacer sentir increíble una tener persona. Tener paciencia. Mucha paciencia, ¿no? Felizmente soy un hombre. Una rusa y encima un gato ruso. Felizmente, cuando ella me dijo voy a ir a traer mis cosas, yo pensé que iba a traer, no sé, pues ropa, joyas, zapatos, ¿no? Maquillaje. Me trajo un gato de 2 metros. Yo no sabía qué hacerlo cuando lo fui a recoger, pero contento ahora y decirle a las demás personas que cero envidia, por favor. La envidia no ayuda. Y nada, prepararse, ¿no? Como todos hombres. Todos los hombres tenemos que prepararnos para todas las cosas que nos da la vida. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer que hayas compartido con nosotros, que nos hayas presentado a tu pareja. Muy contento también de hablar contigo. Tus últimas palabras y para que te despidas, por favor, de todas las personas que están viendo este video, Forasteros por el Mundo. Ok, en ruso. Gabari Pariuska. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Ya sé que muy caballero.